Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Buenas Nuevas. Mi nombre es Marcela Castro y les estaré acompañando en esta oportunidad. Les invito a seguirnos en las redes sociales como Arquidiócesis de Mérida. Comenzamos. Titulares. Misa en honor a la Virgen de la Regla de San Agustín se realizó en Tovar. Iglesia merideña conmemoró los 101 años de la fundación de la Legión de María en el mundo. Se realizó encuentro con los laicos delegados de la Asamblea Nacional de Pastoral y delegados zonales en la Arquidiócesis de Mérida. Grupos de apostolado de la Parroquia Sagrada Familia realizó jornada de evangelización en el Llanito de Mérida. Este 8 de septiembre se realizó una Santa Eucaristía en el Santuario Nuestra Señora de la Regla en Tovar. Cientos de tovareños se unieron a la celebración de los 179 años de la Virgen, patrona del municipio Tovar. En la misa estuvieron presentes el arzobispo coadjutor, Monseñor Elisandro Terán, el obispo auxiliar, Monseñor Luis Enrique, y el nuevo obispo de Acarigaraure, Monseñor Gerardo Salas, oriundo de Bailadores. Este 7 de septiembre, la Iglesia merideña celebró los 101 años de la fundación en el mundo de la Legión de María. En este día tan importante, se realizó una Eucaristía en el Seminario Arquidiocesano de Mérida, que contó con la participación de los directivos de la Legión, del arzobispo coadjutor Monseñor Elisandro Terán y del obispo auxiliar Monseñor Luis Enrique Rojas Ruiz. Imagen de Nuestra Señora de la Chiquinquirá visitó comunidades afectadas por las lluvias en la Arquidiócesis de Maracay. La imagen de Nuestra Señora del Rosario de la Chiquinquirá visitó comunidades afectadas por las lluvias en la Arquidiócesis de Maracaibo. Durante la visita, Monseñor José Luis Azuaje, arzobispo de Maracaibo, pidió a María Santísima que les acompañe desde la esperanza cristiana. Hemos querido que la Chinita esté con ustedes, les acompañe y les bendiga. Haga germinar en el corazón de ustedes la esperanza, saber que no están solos. Añadió que María Santísima les cuida y les pidió mantener la alegría y esperanza en el Señor, aún en medio de las adversidades. OMP Venezuela presenta recursos para la celebración de Octubre Misionero 2022. Las Obras Misionales Pontificias OMP de Venezuela presentaron el 1 de septiembre del 2022, en la reunión de directores diocesanos de misión, la campaña Octubre Misionero 2022, inspirada en el lema propuesto por el Papa Francisco para que sean mis testigos y que tendrá como tema misioneros con espíritu hasta los confines de la tierra. Vivimos tiempos de grandes desafíos, pero también de una sólida esperanza, afirmó el director nacional de la OMP, el padre Ricardo Elías Guillén. La acción del Espíritu Santo continúa presente entre nosotros y sigue estremeciendo a la Iglesia para que responda con mayor autenticidad a la misión confiada por el Señor, hacer discípulos y ser uno para que el mundo crea. Y añadió, no hay otro horizonte para la Iglesia que no sea el de la misión y la comunión. El 6 de septiembre se reunieron en la sede del Centro Pastoral Arquidiocesano los diferentes movimientos de la arquidiócesis para vislumbrar los siguientes pasos del sínodo de la sinodalidad que se llevó a cabo por medio de la Asamblea Nacional de Pastoral. Varios exponentes de parroquias y grupos de apostolados se hicieron posible bajo el lema Una parroquia misionera en salida para los nuevos tiempos. En dicha reunión, Monseñor Elisandro Terán explicó que la Iglesia debe tener una opción preferencial por los más pobres en medio de una sociedad más hostil a la experiencia religiosa. De la misma manera, el padre Eduard Molina explicó que la Iglesia debe prepararse para el centenario de la creación de la Arquidiócesis de Mérida. Diócesis de Carora planifica la creación de una escuela de teología para laicos. El 1 de septiembre del 2022, en la Diócesis de Carora, tuvo lugar una reunión en la que se presentó la propuesta de una escuela de teología para laicos en la Iglesia local. A partir de la formación brindada por Sonia Ferreira de Gamarra, coordinadora de la Escuela de Teología para Laicos de la Diócesis de Altagracia en República Dominicana, surge esta propuesta para la Diócesis de Carora. Ferreira explicó que se trata de un instrumento de formación fundamental, sistemática e integral para profundizar en las fuentes y contenidos de la fe, que además fortalece la vida espiritual de los participantes. La ONU advierte que en Ucrania se vive la peor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial.
La ONU ha hecho públicos los últimos datos sobre la situación en Ucrania. Desde que Rusia comenzó su invasión, hay 13 millones de desplazados y casi 6.000 muertos. Y se ha comprobado que son ciertas las acusaciones contra Moscú sobre el traslado de niños ucranianos a Rusia para su adopción. Los bombardeos continúan en el sur y el este. 13 millones de ucranianos han huido desde el comienzo de la ofensiva rusa desde el pasado 24 de febrero. Para la ONU, que informa de más de 6 millones de desplazados internos y más de 7 millones de personas que han abandonado su país, se trata de la peor crisis de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Hay 5.718 víctimas ucranianas de la guerra y más de 8.000 heridos. Pero la cifra real es probablemente mucho mayor, subraya las Naciones Unidas. En Etiopía, los obispos piden que se rece ante la violencia. Al menos 60 personas murieron a causa de la violencia que estalló en la región etíope de Oromia entre el 29 y 31 de agosto, rompiendo la tregua entre las fuerzas progubernamentales y los rebeldes de Tigray, vigente desde marzo. En un intento de frenar los enfrentamientos, el enviado de Estados Unidos llegó al país. En un llamamiento, los obispos católicos locales afirman que es absolutamente inaceptable que entren de nuevo en una guerra que trae consigo destrucción y depreciación económica. Dos días de intensos atentados a finales de agosto con más de 60 víctimas. La Comisión de Derechos Humanos de Etiopía hizo ayer un balance de la matanza en la región de Oromia, la más grande y poblada del país. Además de los muertos, hubo 70 heridos, casas saqueadas y ganado robado. Según la institución pública independiente, más de 20.000 personas fueron desplazadas por los ataques, que tuvieron como objetivo varias localidades del distrito de Amaru. Los ataques fueron cometidos por pistoleros de las localidades del mismo distrito o de la vecina región de Amara, tras el asesinato de tres miembros de esa comunidad local por parte del Ejército de Liberación de Oromo durante una operación en la región. Amar a los niños con síndrome de Down, la misión de Cáritas Kazajistán. Apreciar, amar y atesorar a todos los niños, especialmente los que tienen síndrome de Down, está en el corazón del trabajo de Cáritas Kazajistán, que promueve proyectos comprometidos con la ayuda concreta a estos niños. El director de Cáritas, el padre Guido Tresani, lo ha subrayado en una entrevista concedida a Vatican News en vísperas de la visita del Papa la próxima semana. El Santo Padre irá a Kazajistán del 13 al 15 de septiembre para participar en el octavo Congreso de Líderes de Regiones Mundiales y Tradicionales para animar a la pequeña Grey Católica del país. En la mañana de este sábado 3 de septiembre se realizó en el Llanito, la otra banda, una jornada de evangelización por parte de los grupos apostolados de la parroquia Sagrada Familia. Luego se realizó una explicación del método de oración Ágape. Hemos llegado al final del recorrido informativo de la Arquidiócesis de Mérida. Les invito a seguirnos en las redes sociales. Nos encuentran como Arquidiócesis de Mérida. Mi nombre es Marcela Castro y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta luego.